La crisis que estamos viviendo es una crisis demoledora, de una velocidad, la verdad que a mí a veces me da hasta vértigo, y no me tomo por persona que no tenga nervio como para aguantar ciertas velocidades, y sin embargo es cierto que es una crisis que está devorando todo lo que se le pone por delante. Hombre, si ocurre como ocurre en casa, que UPN y PSN además soplan, pues entonces todavía va mucho más rápida la cosa. Os voy a poner un ejemplo. Hace una semana, el viernes pasado, teníamos un encuentro similar al que tenemos hoy aquí con los amigos de Obanos y de la zona de Puente. Y me acuerdo que la reflexión que hacíamos aquel día era, Lizarbe anunció que iban a mirar, lo ha comentado Manu, iban a mirar los socialistas, bueno, ¿cómo estaban las cuentas de Navarra? La reflexión que nos hicimos aquella tarde fue, hombre, pues si vais un año en el gobierno, ya habéis tardado en poneros a mirar cómo están las cuentas del gobierno de Navarra. La presidenta Yolanda Barcina dijo que, bueno, que lo de las diferencias con el Partido Socialista era una tormenta en un vaso de agua. O, por mirar al conjunto del Estado, Mariano Rajoy decía que lo del rescate era algo impensable. 24 horas más tarde, Mariano Rajoy pedía 100.000 millones de euros de rescate. Hoy Yolanda Barcina destituye, hoy, en fin, esta madrugada, destituye a su vicepresidente, aquel de la tormenta en un vaso de agua, y esta tarde los socialistas anuncian, cosa que me parece tremendo, que van a pedir una comisión de investigación, que era el papel que nos habéis visto leer a Manu y a mí sorprendidos y luego pasábamos, que van a pedir una comisión de investigación sobre las cuentas de Navarra. Es decir, un partido que ha estado un año en el gobierno ahora va a pedir una comisión de investigación. Por eso digo que, hombre, la crisis es de una rapidez avasalladora y se lleva por delante muchas cosas. Según escuchamos al Partido Socialista, la razón de que se vayan del gobierno o de que les echen, ¿no? Que no se creen nada de lo que les dice su socio. Entonces, yo la verdad es que casi a veces, si no fuera tan trágico, nos arrancaría una carcajada más que una sonrisa, ¿no? Que estemos aprobando la ley de la transparencia, que no nos acepten, eso sí, ninguna enmienda, porque es una ley, además, totalmente cerrada en lo que acordaron UPN-PSN, ley de transparencia, y que estemos escuchando unas horas después que precisamente el problema es la falta de transparencia de un socio hacia otro, ¿no? Pues es, la verdad es que es espectacular, y la verdad es que el contexto en el que nos estamos moviendo en el Parlamento pues resulta llamativo, ¿no? A veces uno, cuando está sentado en su asiento en el Pleno, tiene la sensación de que está observando una obra de teatro, que a veces, como decía Ushu el otro día, es un sainete, a veces es una tragicomedia, a veces es un vodevil. Y dice, vendrán más años malos y nos harán más ciegos, vendrán más años ciegos y nos harán más malos, vendrán más años tristes y nos harán más fríos y nos harán más secos y nos harán más torvos. En este momento de una gravísima crisis, donde hay muchísimas personas que se están empobreciendo a unas velocidades tremendas, donde los pobres cada vez son más pobres y donde muchísima clase media está empezando a ser pobre, corremos un riesgo tremendo, corremos el riesgo de volvernos ciegos, ante muchísimas cosas. Volvemos ciegos y nosotros hemos sentido lo que es estar en una sociedad donde un gobierno no nos ve, no nos ve a los diferentes, no nos ve a los que pensamos diferente, no nos ve, no es capaz de darse cuenta de la sociedad plural que tiene. Bueno, pues nosotros tenemos que estar muy atentos a no volvernos ciegos. ¿A no volvernos ciegos ante qué? Pues a no volvernos ciegos ante la desigualdad. La desigualdad que se está produciendo y que se está ahondando todo el tiempo es tremenda.